You may have a piece of me, but nothing more. You may try to help me, but you lack my soul. We are lost, we are out. I'm going for the big time, and you won't understand. People come and people go, up and down, you know where I go. What you like and thanks for all. I'm going for the big time, and you're too slow. You are wasting my time. You are wasting my time. Saque. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Segundo Saque. Desde el ATP de Buenos Aires arrancamos el capítulo de hoy. Bueno, yo creo que sobre los terrenos al revés, pues sí, vale, he ganado, pero siempre quieres ganar más. Sigue el entrenamiento, esto no para un segundo, ¿eh? I'm in love with you. You cry when I get it right. I can see it in your... Yo pienso que hay entrenadores un poco empíricos que piensan que el tenis femenino nos tiene que tratar como los hombres. Igual que los hombres, claro. Mientras se juega el cuadro de quali, los jugadores del Main Draw aprovechan para entrenar y aclimatarse a Buenos Aires. Vamos a acompañar a Albert Montañez, jugadorazo español que ya está entrenando. Federico Gil, portugués. Igual es todo un desafío hacerle una nota a Albert, porque la verdad no le gustan nada las entrevistas. ¿Ganaste el set? Sí, 6-4. Estaba bueno. Estaba ¿ducha? Sí. ¿Y después? Pues ¿cómo? ¿Y nota? Y a la noche nota. Bueno, Monty, otro paso por Buenos Aires. Buscas un título acá, todavía no te llevaste ningún título de Buenos Aires. Hice semis un año y el año pasado cuartos, con chela duro, pero bueno. Ya veremos, ¿no? Yo creo que cuando menos te lo esperas es cuando llegan los resultados. Estamos en una de las notas más húmedas de la historia de Segundo Saque. Monty, ¿se sufre la humedad a la hora de jugar? Mucho. Acabas como si hubieras salido de la piscina. ¿Y eso a la hora de jugar el partido, qué recaudo tomas? Es que si vitaminas, es que si rollos de estos y al final pues sudas igual, haces lo mismo, pero dirás que en la cabeza y te sientes un poco mejor. Son más de 10 años en el circuito estando dentro de los mejores 100 del mundo. ¿Cómo haces para seguir motivado, para todos los años renovar las energías, los objetivos? Cada vez cuesta más, son los mismos torneos, es la misma gente. Pero bueno, hay que aprovecharlo al máximo. El tren pasa esta vez y hay que seguir y hasta que se pueda, hasta que dure, ¿no? ¿Al paso de los años renovás los objetivos que te pusiste alguna vez? Bueno, yo creo que sobre los torneos ATPs, pues sí, vale, he ganado, pero siempre quieres ganar más. En el caso de la Copa Davis, no es mi liga, no es mi objetivo. Yo hago mi camino, si un día me quieren llamar, que me llamen. Lo dudo porque ya, tal como han ido las cosas y eso, no me han llamado nunca, pero bueno, yo estoy ahí. Si algún día pues están interesados, pues ya, entonces ya veremos si se dice que sí o se dice que no.